quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Buenas noches, nos encontramos hoy acá en el programa número 11 de Cuestiones de Familia por la FM 100.5 Líder, nuestro último programa y el número 11 que me sigue siempre. Mi nombre es Silvana Vergareche, quien les viene acompañando desde aquel 18 de agosto del 2020. Y lamentablemente, por cuestiones extras a Cuestiones de Familia, este va a ser el último programa. Pero bueno, ya durante el día de hoy les voy a ir contando de a poquito. Y estamos acá entonces en la 100.5 por el día de hoy. Y ustedes pueden comunicarse al 4753-5433, dejar sus mensajes ahí. También nos pueden seguir por la página web. Por Facebook también nos pueden dejar allí los mensajes. O si no, en mi celular por el WhatsApp, que es el 1164854945. Los voy a ir a tratar de leer durante todo el programa. Y bueno, vamos a ir comentando un poquito porque es el último programa, el número 11 el día de hoy. Lamentablemente, para quienes no nos pudieron escuchar la semana pasada, de un momento a otro la radio decidió cerrar acá en el partido de San Martín. Seguirá por las repetidoras allá en General Alvear. Y la semana pasada la verdad que hemos tenido un malestar, un momento bastante incómodo, que nuestro programa no salió con la mejor tecnología porque se han llevado algunos equipos, aparatitos para conectar llamadas telefónicas a los entrevistados. Tuvimos que, digamos, improvisar a las entrevistas por celular, lo cual no salió lo más prolijo. Y por eso, por respeto a los oyentes, por respeto a los entrevistados, a los auspiciantes y por respeto a mí misma, en el día de hoy va a ser un programa diferente, distinto, totalmente distinto al que estamos acostumbrados en construir junto con ustedes. Justamente porque no puedo llevar a cabo las entrevistas en alguna temática de familia. Así que bueno, durante el avance del programa van a ir ustedes viendo de qué modo lo voy a desarrollar junto con ustedes. Así que en el día de hoy se va a llamar Legados Familiares, un programa homenaje. Ponemos un poquito de tanda más, así identifican bien cuál es la cortina de nuestro programa, porque también les voy a contar por dónde nos vamos a ir la semana que viene. Serena, dulce y salado, para que te agasajes y puedas agasajar. No, me parece que Ale lo he confundido más de lo común. La cortina, un poquito de cortina. Así identificamos al programa. Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Yeah.
sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar, todos los caminos pueden ayudar. Esta es la cortina que nos identifica, un mundo agradable de Serú Girán, y claro que sí, porque este es un sueño mío, el de hacer de Cuestiones de Familia junto con ustedes. Y antes de avanzar con el programa, les cuento que tenemos acá a nuestro operador técnico, Alejandro, que siempre está ahí al pie del cañón junto con Norma, su señora. También nos está acompañando un gran colaborador, casi productor o productor, yo diría, Daniel Alejandro Silva, un auspiciante Serena, Dulce y Salado. Estamos todos hoy en el último programa. La verdad que para mí es un placer y hace muy bien que ustedes me acompañen. Y bueno, les comentaba que este es el último programa y vamos a ir anunciando dónde vamos a continuar en otra radio, que posiblemente ya cerremos en esta semana. Va a ser una M, ustedes lo van a ir viendo en la publicidad que voy a ir desarrollando, posiblemente, así que vamos a ver si podemos cerrar con ellos. Y también les comento que el próximo programa, aquí, allá o donde quiera que sea, va a ser intervención terapéutica con animales, perros de asistencia, perros señal, perros guía, un tema sumamente interesante. Son intervenciones terapéuticas. Y vamos leyendo algunos mensajes de quienes nos están acompañando. Ya tenemos acá Estefanía Talabán, que dice Cuestiones de Familia, hermoso programa. Paula Andresic, son nuestras fieles seguidoras. Vamos, Silvana, a seguir adelante. Y también omití un saludo muy grande a quienes recién terminaron nuestro programa. Romina y Claudio, los Puflos, muchísimas gracias por haber compartido este pase que siempre hacemos. La verdad que me encantaría seguir conectada con ustedes, son gente muy, muy linda. Otro mensaje, Olga Rodoni, escuchando, buen programa y adelante, el fin siempre es un buen comienzo. Gracias, Olga. La verdad, muy contenta de que estén acá acompañándome. Bueno, como les decía, hoy va a ser un programa distinto, sin entrevistados, por falta de tecnología. Porque también me enteré que hoy se llevaron otra cosa, ¿no, Ale? Otros aparatos más, hasta el que si estoy en el aire. Ah, el colmo del colmo. Se llevaron hasta el alcohol en gel. ¡Mamma mía! Hasta el alcohol en gel, no lo puedo creer. Bueno, no importa. Nos desinfectamos con agua oxigenada que uno tiene siempre encima, un poquito de perfume. No importa. Vamos a seguir adelante a pesar de todo. Bueno. El tema de hoy, legados familiares, un programa homenaje. ¿Qué te parece, Ale, si podemos pasar ya, comenzar con, para cumplir con nuestros auspiciantes que a pesar de todo siguen ahí? Pasamos la tanda publicitaria y después vamos a pasar el tema número 6, seguido a la tanda publicitaria, que es Mis queridos padres, Sim Lem lo canta, ¿sí? Tanda publicitaria del 6. Serena, dulce y salado, para que te agasajes y puedas agasajar a tus seres queridos. Serena, dulce y salado, te prepara a tu gusto con precios promocionales, cosas riquísimas y artesanales. Venta también a comercios y para vos y para que también te puedan decir ¡mmm, riquísimo! Y quedes como un rey o una reina con tus seres queridos. Bizcochitos de queso, biscotti, pan dulce, alfajorcitos, coquitos, prepizas, pancitos saborizados, talitas saborizadas y muchísimo más. ¿Dónde lo podés contactar? Por Instagram o WhatsApp al número 1557610646 y te lo envía a tu casa o comercio. Recordá, Serena, dulce y salado, y los contactás por Instagram o al número 1557610646 y luego que te digan ¡mmm, riquísimo! El Gato Barney, ubicado en Marengo 3885, esquina Jean Lloré, Malaber, a una cuadra de la estación Malaber.
Ahí encontrás las cosas más ricas que no te imaginás. Golosinas, masas, sándwichitos, pan dulces. Cosas muy ricas y caseras para tu desayuno, merienda o simplemente al paso. Mira, bajás del tren unos 100 metros y degustás las cosas más ricas de Malaber. Atendido por su dueña y su simpatía, Fabiana. Muchas gracias, Fabiana, y al querido gato Barney. Justo ahí, ¿dónde? En Marengo 3885, esquina Jean Lloré, a una cuadra de la estación Malaber. Sindicato de Trabajadores Municipales de General San Martín. Una comisión directiva que desde hace 6 años trabaja atendiendo y cuidando del afiliado y de su familia. Sindicato Salguero 20. Felicita y agradece el esfuerzo que realizan todos los trabajadores municipales esenciales y recomienda a la población seguir con las medidas sanitarias. Si no es imprescindible, no salgas. Lávate bien las manos con agua y jabón. Usá barbijo y hacé distanciamiento social. Cuidémonos entre todos. Sindicato Salguero 20. Muchas gracias al Sindicato de Salguero 20 por confiar en nuestro programa. Salud mental Ayacucho. Psicología, psicopedagogía, tratamientos individuales, grupales, familia, pareja. Profesionales con amplia trayectoria en ámbito público y privado. Ayacucho 2514, entre Profesor Vidal y Presidente Perón, San Martín. Teléfono 6080-7340. Correo electrónico smayacucho@gmail.com. Honorarios institucionales. ¿A quién le debo la vida? ¿A quién le debo mis años? ¿Con quién comparto mis triunfos y también mis fracasos? Los que me aman de forma incondicional, que a pesar de mis fallas siempre ahí estarán. Esos son ustedes, mis queridos papás. Que son mi soporte, mi fuerza, mi guía y mi dirección. ¿En quién puedo confiar si me siento mal? Porque cada consejo, regaño o halago nunca los olvido. Siempre los llevo conmigo como una bendición. Gracias por quererme, mis queridos padres, los amo de corazón. Los que me aman de forma incondicional y que a pesar de mis fallas siempre ahí estarán. Esos son ustedes, mis queridos papás. Porque son mi soporte, mi fuerza, mi guía y mi dirección. ¿En quién puedo confiar si me siento mal? Porque cada consejo, regaño o halago nunca los olvido. Siempre los llevo conmigo como una bendición. Gracias por quererme, mis queridos padres, los amo de corazón. Y estamos ya con el tema introductorio, mis queridos padres, porque como les conté, el día de hoy va a ser un programa diferente, sin entrevistados.
pero siempre tocando alguna temática de familia que nos acompaña, que como siempre le digo, esta palabra nos atraviesa a todos. Por eso lo llamamos Algunos Legados Familiares y un programa homenaje, porque en verdad el programa de hoy lo quiero homenajear a mis padres. Bueno, cuestiones de familia, yo como les quería comentar, no es un programa que se inició azarosamente en agosto de este año, sino es un programa que comenzó por allá por el año 2011 y bueno, por los legados de mis padres, yo me dediqué mucho a lo que es, y nunca hablé de mí, pero me dediqué mucho a lo que es trabajar en familias, desde lo terapéutico, desde lo social, desde lo jurídico, como trabajadora social, abogada y terapeuta familiar sistémica. Y incursioné en lo que es Facebook en el 2011, iniciando una página para intercambiar con amigos de Facebook en las temáticas de familia. Y quedó ahí muy en la nada, digamos, intercambiamos un tiempo, luego quedó ahí. Y este año comencé justamente, dije, ¿por qué no ponerlo en radio, intercambiar y retroalimentarnos con la gente, con los oyentes, con la gente que también le interesa la misma temática? Y así ese fue un legado de mis padres, por comenzar. Por eso el tema de hoy, y para eso quería leerles algo brevemente, de apartes, durante todo el programa, algunos textos de una psicóloga que habla del legado, del ejemplo a tus hijos. Y esta psicóloga, que es Marta Mejía, que lo escribió el 9 de enero del 2015, dice: los padres dedican gran parte de su vida a dejar a la siguiente generación el máximo bienestar económico. Pero los hijos, desde pequeños, se quedan más con sus gestos, sus ejemplos y sus palabras. El auténtico legado empieza en vida. El ejemplo de los padres a sus niños es la primera herencia. Si nos ponemos a fijar, la Real Academia Española define la herencia en sus diferentes acepciones: conjunto de bienes, derechos y obligaciones que al morir una persona son transmisibles a sus herederos o a sus legatarios; rasgo o rasgos morales, científicos, ideológicos, etc., que habiendo caracterizado a alguien, continúan advirtiéndose en sus descendientes o continuadores; y conjunto de caracteres anatómicos y fisiológicos que los seres vivos heredan de sus progenitores. Al recordar su legado, me vienen a la mente, dice la psicóloga Marta Mejía, que es psicóloga, dice: aquellas largas horas compartidas con mi padre, horas de conversación y también horas de silencio, en las que no hacía falta hablar porque estábamos juntos, acompañándonos, disfrutando de la música, de la lectura, recuerdo con nostalgia y con gran gratitud su amor y su apoyo. De él aprendí a tener paciencia, a reflexionar antes de actuar, a pensar en el bienestar de los seres queridos y también a amar la naturaleza. Recuerdo con nostalgia tantos y tantos momentos de mi niñez y juventud que marcaron para siempre mi forma de ver la vida, de disfrutar las cosas y de afrontar los problemas y dificultades. Le agradezco los bienes materiales que me dejó, pero más aún, sus enseñanzas y su ejemplo. Explica Cristina, de 57 años, que junto con sus hermanas heredaron una considerable fortuna. Dejar bienes materiales a los hijos es la preocupación de la mayoría de los padres. Este deseo natural lleva a muchos progenitores a centrarse en la adquisición y gestión de dichos bienes y con frecuencia dejan por el camino el contacto, la comunicación. No tienen tiempo para más, pero en la mayoría de los casos los padres no serán recordados tanto por el dinero que ganaron o por el éxito en su carrera. Y sí, en cambio, por el tiempo compartido por conversaciones, por las aficiones en común, por sus actitudes y comportamientos, por el grado de afinidad y confianza.
Los niños nacen con una remarcable herencia genética, pero sus vidas son modeladas por la interacción con el entorno familiar y la cultura a la que pertenecen. El legado de los padres empieza en el momento mismo en que nacen los hijos. Intencionalmente o no, se construye cada día. Todo cuanto ocurre desde entonces, todo cuanto ellos escuchan y ven en sus progenitores, van conformando lo que podríamos llamar su patrimonio emocional. En la memoria quedarán grabadas aquellas cosas que de una forma u otra les impactaron. Las imágenes del padre y de la madre se irán perfilando con sus aspectos positivos y negativos. Pasarán por las etapas de imitación, adoración y también de alejamiento y diferenciación, incluso de rechazo y de reconciliación. Pero en este proceso de aprendizaje por modelado, el apego emocional entre unos y otros y el tiempo que pasan juntos en el que se atienden necesidades físicas y emocionales sirven para establecer un vínculo. Vínculo que sienta las bases para que los padres funcionen como ejemplos a seguir. El cerebro del niño almacena información sobre conductas y acciones para imitarlas en un futuro. Observarán y recordarán información tanto positiva como negativa. Durante el transcurso del programa iremos leyendo algunos párrafos más de esta profesional que la verdad que profundizó muchísimo en lo que es el legado familiar, ¿sí? ¿Qué te parece si mandamos el número 7, Ale? ¿Sí? Un tema también que tiene que ver con el tema que estamos tratando en la jornada de hoy. Titulado Legados Familiares y un programa homenaje. Y tenemos acá algunos oyentes que nos están escribiendo. Isabel Noemí Cabrera, una querida
compañera que estuvo de primaria, que ahora la puedo considerar realmente una amiga, porque la verdad que abrió su corazón y fue entrevistada en uno de los programas de cuestiones de familia. Dice, yo perdí a mi papá a los 17 años, de él aprendí a amar a mi familia, a ser trabajadora, buena madre, hermana y esposa. Doy gracias al padre que tuve y a la madre que tengo. Daniel Alejandro Silva, mamá partió a mis 9 años y papá a mis 14. Hoy con 59 años lo sigo extrañando. Uno se resigna, pero no alcanza. Beso al cielo. Serena dice, hermosa música. Esther Silva, mi madrina, dice, qué lindo Silvana. Paula dice, el mejor legado siempre creo que es una buena educación. Hermoso que tu programa sea un homenaje a tus padres y su legado. Ellos siempre nos dejan enseñanzas con sus mejores deseos para que sigamos creciendo, aunque eso, ellos ya no estén. Serena dice, mis abuelos fueron y serán hermosas personas. Lourdes, con todo respeto, hija de dos grandes, hija de Tigre, te quiero amiga. Isabel Cabrera dice, yo conocí a tus padres, hermosa familia. Daniel, también Alejandro Silva, comenta un detalle del comienzo. Dice, sin querer ser agresivo, pero se pasaron de miserables llevarse el alcohol en gel en la radio. No hay mal que por bien no venga, éxitos. Sí. Bueno, a todos gracias por seguir escribiendo y los invito a que muy cortitamente detallen qué legados le dejaron sus padres, que los hayan marcado. Y bueno, uno de los legados que también dejó mi padre es el tema número 8 que vamos a pasar a escuchar, que es de Pedro Bonifacio Palacios, Almafuerte, su seudónimo. Son 7 sonetos medicinales que fueron los que realmente me acompañaron por el transcurso de mi vida para poder recibirme en las 3 carreras. Y que la verdad que me, disculpen, la verdad que me marcaron, me marcan, y espero que también les sirva a mis hijas. ¿Escuchamos, Ale? 7 sonetos medicinales de Pedro Bonifacio Palacios, de seudónimo Almafuerte, poeta argentino. ¡Avanti! Si te postran 10 veces, te levantas. Otras 10, otras 100, otras 500. No han de ser tus caídas tan violentas, ni tampoco por ley han de ser tantas. Con el hambre genial con que las plantas asimilan el humus avarientas, deglutiendo el rencor de las afrentas, se formaron los santos y las santas. Obsesión casi asnal para ser fuerte, nada más necesita la criatura, y en cualquier infeliz se me figura que se rompen las garras de la suerte. Todos los incurables tienen cura 5 segundos antes de la muerte. Pío Avanti, no te des por vencido ni aún vencido. No te sientas esclavo ni aún esclavo. Trémulo de pavor, piénsate bravo y arremete feroz, ya malherido. Ten el tesón del clavo enmohecido, que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo. No la cobarde intrepidez del pavo que amaina su plumaje al primer ruido. Procede como Dios que nunca llora, o como Lucifer que nunca reza, o como el robledal cuya grandeza necesita del agua y no la implora. Que muerda y vocifere vengadora, ya rodando en el polvo tu cabeza. Molto più avanti, los que vierten sus lágrimas amantes sobre las penas que no son sus penas, los que olvidan el son de sus cadenas para limarlas de los otros antes, los que van por el mundo delirantes repartiendo su amor a manos llenas, caen bajo el peso de sus obras buenas, sucios, enfermos, trágicos, sobrantes. Ah,
nunca quieras remediar en tuertos, nunca sigas impulsos compasivos. Ten los garfios del odio siempre activos y los ojos del juez siempre despiertos. Y al echarte en la caja de los muertos, menosprecia los llantos de los vivos. Molto più avanti ancora. El mundo miserable es un estrado donde todo es estólido y fingido, donde cada anfitrión guarda escondido su verdadero ser tras el tocado. No digas tu verdad ni al más amado, no demuestres temor ni al más temido. No creas que jamás te hayan querido por más besos de amor que te hayan dado. Mira cómo la nieve se deslíe sin que apostrofe al sol su labio yerto. Cómo ansían las nubes el desierto sin que a ninguno su ansiedad confíe. Trema como el infierno, pero ríe. Vive la vida plena, pero muerto. Moltissimo più avanti ancora. Si en vez de las estúpidas panteras y los férreos estúpidos leones encerrasen dos flacos mocetones en esa frágil cárcel de las fieras, no habrían de yacer noches enteras en el blando pajar de sus colchones, sin esperanzas ya, sin reacciones, lo mismo que dos plácidos horteras. Cual Napoleones pensativos, graves, no como el tigre sanguinario y maula, escrutarían palmo a palmo su aula, buscando las rendijas, no las llaves. Seas el que tú seas, ya lo sabes, a escrutar las rendijas de tu jaula. Vera Violeta, en pos de su nivel se lanza el río, por el gran desnivel de los breñales. El aire es vendaval y hay vendavales por la ley del no fin, del no vacío. La más hermosa espiga del estío no sueña con el pan en los trigales. El más noble panal de los panales no declaró jamás: yo no soy mío. Y el sol, el padre sol, el raudo foco que fomenta la vida en la natura, por fecundar los polos no se apura, ni se desvía un ápice tampoco. Todo lo alcanzará, solemne loco, siempre que lo permita tu estatura. La yapa. Como una sola estrella no es el cielo, ni una gota que salta el océano, ni una falange rígida la mano, ni una brizna de paja el santo suelo. Tu gimnasia de cárcel no es el vuelo, el sublime tramonto soberano, ni nunca podrá ser anhelo humano tu miserable personal anhelo. ¿Qué saben de lo eterno las esperas, de las borrascas del mar la gota, de puñetazos la falange rota, de harina y pan la paja de las eras? Detente por piedad, pluma, no quieras que abandone sus armas el ilota. Y continuamos en el programa, un programa atípico. Les voy recordando a los oyentes, por ejemplo, oyentes nuevos como Marcelo Rodríguez, que se acaba de conectar y que nos dice: qué pena, agarré el final, aún tengo a mis padres, el día que partan será un puñal al corazón y a mi alma, tal cual, Marcelo. Y agrega: la familia es el pilar de mi ser, programa con mucho sentimiento, felicitaciones a la conductora, saluda atentamente el director, mirá, de la radio 610. Después Marcela también, Marcela de Lanús, agrega, a ver, acá estamos,
Los abuelos son un ejemplo de vida, son insustituibles y un privilegio, y los padres son amores incondicionales. Daniel le da la bienvenida a Rosy María. Luego Isabel, Silvana se corta la transmisión, una lástima, pero falta poco, ya van a salir bien al aire. Daniel agrega, no te sientas vencida ni aún vencida, ni aún que lo intenten, nadie te vencerá. Bueno, muchas gracias Daniel. Y bueno, estábamos escuchando recién los 7 sonetos medicinales de Pedro Bonifacio Palacios, cuyo seudónimo es Alma Fuerte, que es uno de los legados que había dejado mi padre, que fueron el impulso para que yo pudiera llegar a ser lo que hoy día soy, y también mis hermanos. Y me gustaría también acudir a otro legado, ¿sí? A otro legado que le podemos dar la apertura con el tema musical número 9. Ale, recordemos que hoy es un programa atípico. El amor más puro que puede existir, lógicamente, solo una mujer puede dar. Es el amor de madre. Tuve la oportunidad de hacerle esta canción a mi mamá y dedicársela, y yo creo que ustedes podrán dedicársela cada uno a sus madres, y los que no la tienen, pues lo van a recordar con mucho amor y con mucho cariño. Esta canción se llama Amor de Madre. Que susurró mi nombre, fue la primera mano que rozó mi piel, percibí su ternura aún estando en su vientre, sabía que me amaba antes de nacer. Esmero y paciencia cuidaba mis pasos y dejó de ser ella para ser para mí. Mi dolor se calmaba si estaba en sus brazos, me arrullaba en su pecho y me hacía dormir. Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tanto, es que puedo entender que he tenido mil amores y nada compara con esa mujer. Amor de madre, que no guarda rencor, que no olvida, que daría su alma y su vida sin duda ninguna, tan solo por mí. El que sufre si me ve sufriendo, el que sabe lo que estoy sintiendo, el más puro que puede existir. Hoy quiero que escuches algo que quiero decir, que mi canto es para ti. Hoy te veo cansada, tal vez por los años, pero veo en tus ojos que aún crece el amor. Y si hago algo mal, nunca falta un regaño. Para ti soy el niño que nunca creció. Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tanto, es que puedo entender que he tenido mil amores y nada compara con esa mujer. Amor de madre, que no guarda rencor, que no olvida, que daría su alma y su vida sin duda ninguna, tan solo por mí. El que sufre si me ve sufriendo, el que sabe lo que estoy sintiendo,
el más puro que puede existir. Hoy quiero que escuches algo que quiero decir, que mi canto es para ti. Amor de madre, ¿quién no ha escuchado esa voz tierna que te dice: abrígate bien, que hace frío? ¿Comiste? Tienes que alimentarte porque estás muy flaco. O como dice mi mamá: vas a salir, vístete bonito. Que mi canto es para ti. Bendición, mamá. Y continuamos con el programa. Recién estábamos escuchando Amor de Madre de Víctor Manuel. Les recuerdo, como les decía antes, de este tema musical, un programa atípico, diferente, fuera hasta ahí de formato, porque seguimos tratando un tema de familia, cuestiones de familia, como son los legados familiares. Solamente que cuando hablamos de legados, quise también hacer en el último programa de FM 100.5 Líder un homenaje a mis padres, por eso antes escuchábamos los 7 sonetos de Alma Fuerte y ahora estábamos escuchando este tema de las madres. Y mi mamá siempre nos decía a mis hermanos y a mí que en verdad qué difícil es ser buena madre teniendo que decir no y qué fácil era ser mala madre diciendo todo que sí. Y encontré un texto que dice: cuando te digo que no, me duele más a mí que a ti. Cuando te reto, me duele más a mí que a ti. Cuando te veo caer, me duele más a mí que a ti. Si supieras cómo se me estruja mi corazón cuando te veo sufrir. Si supieras cómo se me estruja mi alma cuando te veo llorar. Pero hay algo que me deja tranquila. Un día lo vas a saber, y aunque un día yo ya no esté, sabré que valió la pena y que habré hecho un buen trabajo. Hermoso. ¿Qué te parece si pasamos al número 10? No puedo. Tu mirada refleja el cansancio de los años y a la vida comienza a cobrarte lo que ha dado. Tu caminar ya no es el mismo que el de antes. Los años han pasado y tú sin enterarte. Nos diste lo mejor, los mejores años de tu vida entregaste. Gracias, mamá, gracias al cielo que aún te tengo para cantarte. Le pido a Dios que te guarde 1000 años y que nunca estés ausente. He visto tu sonrisa y tantas lágrimas, y nunca cambia tu manera de amar. No existe la frase perfecta en este mundo que nos hable de ese amor que tienes inagotable. Nos diste lo mejor, los mejores años de tu vida entregaste. Gracias, mamá, gracias al cielo que aún te tengo para cantar. Le pido a Dios que te guarde 1000 años.
años y que nunca estés ausente. Gracias, mamá. Gracias al cielo que aún te tengo para cantarte. Le pido a Dios que te guarde mil años y que nunca estés ausente. Gracias al cielo que aún te tengo para cantarte. Le pido a Dios que te guarde mil años y que nunca estés ausente. Y les cuento que estamos nuevamente en el programa, que estamos tratando legados familiares. Y antes de seguir con el texto de la profesional en psicología que habíamos comenzado a leer, quería comentarles que mi mamá era muy bajita, muy bajita. Y encontré esto, que también habla del amor de madre, la medida de mi madre. No sé si te lo he dicho, mi madre es pequeña y tiene que ponerse de puntillas para besarme. Hace años yo me empinaba, supongo que para robarle un beso. Nos hemos pasado la vida estirándonos y agachándonos para buscar la medida exacta donde poder querernos. La verdad que un texto precioso, breve, pero precioso. Y bueno, continuamos leyendo el texto que había iniciado al comienzo del programa, que es de la licenciada en psicología Marta Mejía, que escribió en 9 de enero de 2015, que habla de los legados familiares. Y continuamos leyendo su texto y que dice: por mucho tiempo que dediquemos a explicar lo que está bien y lo que está mal, si esas palabras no coinciden con nuestro comportamiento habitual, de nada servirán. Los niños se concentran por naturaleza en las acciones antes que en las palabras. Niños y no tan niños aprenden a descifrar los valores que realmente motivan las acciones en comparación con los valores sobre los que simplemente se habla. Necesitan coherencia entre lo que les decimos y lo que hacemos. Si les pedimos que sean ordenados, también debemos serlo nosotros. Si queremos que sean leales, debemos serlo nosotros. Pero si acostumbramos a gritar o somos impuntuales, seguramente ellos también gritarán y serán impuntuales. Los padres son el primer y más importante modelo para los hijos. Si les queremos transmitir pautas correctas de comportamiento, de modo que actúen responsablemente, debemos, ante todo, ser un buen ejemplo. Será importante respetar sus derechos, necesidades e intereses, sin llegar a permitir que hagan todo lo que quieran, ni facilitar que se conviertan en tiranos. Ellos necesitan límites firmes a fin de adaptarse a su entorno y a tener una visión real del mundo y de la sociedad a la que pertenecen. Mercedes, de 61 años, ha decidido que no dejará bienes a sus hijos como herencia. Lo que deje deberá ser destinado a la educación de sus nietos. Considera que es importante asegurar o por lo menos intentar que estos puedan acceder a un buen nivel de educación. Y sabe que sus hijos no estarán en condiciones de dársela. El dinero desaparece, los bienes materiales se malogran, pero el conocimiento jamás se pierde. Será importante que aprendan a aprender, fomentar su curiosidad y animarlos a que se hagan preguntas. El conocimiento proporciona herramientas para llevar a cabo las acciones que hacen posible cumplir con metas y sueños. De nada servirá, por ejemplo, heredar un negocio o un patrimonio si no se está preparado para gestionarlo. El aprendizaje de una profesión o un oficio, de idiomas,
de nuevas tecnologías, etcétera, será una herencia que permanecerá en el tiempo. Y será preciso que sepan que la formación y la adquisición de conocimientos no finalizan cuando acaban los estudios, pues es indispensable actualizarse, reciclarse y adaptarse a los continuos cambios del entorno laboral y de la sociedad. También será importante que aprendan a que eventualmente tendrán que pasar a un plan B, que requerirá el aprendizaje de nuevas disciplinas y conocimientos y de un cambio de rumbo profesional. En el último hoyo de salida fui directo al agua. Lo mismo hizo mi hijo de 21 años. Lo mismo le ocurrió al de 14. Tras dejar los palos me dirigí hacia donde estaban ellos y los vi charlando animadamente, inclinados uno hacia el otro. Me paré a observarlos y me dije a mí mismo, este es mi legado como padre, no el dinero ni el futuro garantizado. Es el amor y la complicidad entre hermanos. Y las aficiones que nos unen y nos permite disfrutar de metas comunes. Y cuando yo ya no esté, tendrán tantas cosas para compartir, explica Gerardo, de 54 años. El tiempo que les dediquemos jugando con ellos, desayunando, comiendo y cenando con ellos, acompañándolos en sus actividades extraescolares durante los fines de semana, durante las vacaciones, durante los viajes, practicando juntos algún deporte o actividad de tipo manual, artístico o intelectual, haciéndoles partícipes en nuestras aficiones, será importante para atender a sus necesidades y para crear una historia común con nosotros y entre hermanos. Son muchos los que agradecen a sus padres el haber fomentado esta unión. Desde luego, este es un buen legado. La verdad que un texto hermoso que escribió la licenciada Marta Mejía, explicando los legados, y todavía no termina ahí, más adelante continuaremos porque todavía nos queda un poco más de una hora de programa. ¿Y qué te parece, Alejandro, si yo ahora, bueno, lo que quiero aclarar antes que nada a los oyentes es que, insisto, este es un programa distinto, atípico al formato que tenemos acostumbrados desde el mes de agosto en cuestiones de familia, pero que en el próximo martes 3 de noviembre posiblemente vayamos por una AM, es lo más seguro, que ya se enterarán por dónde iremos, de 20 a 22 horas, porque, bueno, lamentablemente les recuerdo, hoy no podíamos hacer el formato habitual porque no tenemos tecnología, no tenemos teléfono, no tenemos casi la consola que suene bien, que se pueda manejar, no tenemos alcohol en gel, no tenemos ni donde el aparatito que dice al aire, ni la hora que estamos, pero seguimos con todos ustedes acá armando el programa. También con cuestiones de familia que habla de los legados familiares y un programa homenaje a mis padres que me han dejado... muchos legados que hasta ahora venimos compartiendo, como los 7 sonetos de Almafuerte, también unos textos muy bonitos de lo difícil que es ser buena mamá, diciendo no. ¿Qué te parece, Ale, si vamos ya con el número 11, ¿sí?, de Alejandro Sanz, un tema precioso que se llama Ese que me dio la vida? Cuántos te quiero, te habrás callado. Cuántas cosas de chiquillo aún conservas en los bolsillos, con tu eterno cigarrillo, con tu ojera y tu descuido. La más bella de las danzas es tu coger al caminar. Imagino que engordaste para que el alma te entrase. Imagino que tus canas son recuerdos en sus bodas de plata. Con mi sonrisa de medio lado, ¿cuántos te quiero, me habré callado? Tú me diste el primer brillo, o me sacaste de un bolsillo, frágil como una pelusa, como una inocente excusa.
continuamos acá en el programa, que al final yo creí que me iba a quedar muy holgado, pero no sé, porque tenemos muchas cosas para compartir en relación a los legados familiares, entre, perdónenme, los lagrimones que a veces se me piantan, la garganta que se me quiebra, pero bueno, es algo que quería hacer hacía mucho tiempo, porque vale la pena, porque valieron la pena. Y bueno, leemos algunos... cantidades de mensajes impresionantes. Daniel, otra oyente de Fierro. Esther, fuerza, no importa lo que falte, estamos firmes oyendo y viéndote. Serena Francese, hola. Graciela, hola a todos. Paula Andresic, distinto formato, pero como siempre muy interesante. Daniel le dice hola, Graciela, bienvenida. Graciela, cariños. Daniel, ni lo dudes, hermosa persona de hermosos sentimientos. Se lo responde a Quique Borelli. Bienvenido, Quique. Se emocionó Silvana, es de buen corazón. Esther, gracias, Quique. Esther Silva, Silvana, qué gran programa, muy emotivo. Lourdes, una amiga del alma también. Acá estamos con Ricardo, escuchándote y haciéndote el aguante. Gracias, Lourdes. Fuerza, amiga, Quique Borelli. Dani, querido genio. Daniel, que le da la bienvenida. Lourdes, tengo a mis padres y son todo y más, lo sé. Un legado de ellos, ser buenas personas. Es por eso que tengo amistades como la doctora Silvana que permanecen a través de los años. Eso se llama valores. Vamos sumando oyentes. Serena dice, vamos abuelos, desde el cielo te escuchan, mamá. Gracias, hija. Sí, a ver, perdón, acá me está diciendo Daniel, no me llegaron eso. Ah, Marcela de Lanús, es un programa re emotivo. De Mar del Plata, Adriana Alboy, que la vamos a tener de invitada en el programa que viene. Grande, Adriana, qué bueno que nos estás escuchando de Mar del Plata, bienvenida, gracias. Que la verdad que es una prima, no de sangre, pero es una prima que compartimos muchas cosas con ella y con David y Horacio en nuestra niñez. Y nos hemos reencontrado por esas cosas de la vida en estos últimos tiempos. Hemos vacacionado mucho juntos. La verdad que, bueno, y gracias. Y ahora la voy a tener acá en la semana que viene. En el programa de Cuestiones de Familia, que se especializa justamente en lo que es intervención terapéutica con animales, coordina ya en Mar del Plata el área de zoonosis del municipio de Mar del Plata, y mucho más. Yo lo estoy haciendo muy sucintamente, ese detalle, esas características de Adriana. Bueno, bienvenida y gracias. Eso es lo que me decía mi productor, asesor de imagen, publicista y el amor de mi vida, me estaba haciendo señas que lea esos mensajes que estaban mandando de Mar del Plata. Gracias, no te me pongas colorado. Te amo y gracias por haber dedicado en el programa anterior nuestro tema. Y bueno, continuamos con el programa. Ah, hoy es de todo, hoy hay de todo. Legados, amor... llanto, voz quebrada, de todo hay. Bueno, y continuamos entonces con el programa del día de hoy, Legados Familiares. Y estábamos escuchando recién a Alejandro Sanz, ese que me dio la vida. Y bueno, estábamos con los legados de mis padres que nos habían dado a mis hermanos y a mí. Por eso escuchamos a Alma Fuerte y demás. Y algo que en mi vida me hizo sensibilizar mucho de pequeña, era un tema musical que mi papá solía escuchar y mi mamá se lo escondía porque por ahí, para que no se ponga muy sensible y emotivo, que es el programa, es la canción que viene, Ale, la número 12. Y eso es como que a mí de pequeña me sensibilizó mucho y me hizo ver quién era mi papá. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando
tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor los lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre. Bueno, y continuamos con el programa del día de hoy, programa típico, pero emotivo, y también que tiene cosas, cuestiones de familia, como es la idea, con un formato un poco diferente, pero bueno, siempre los oyentes acompañando, y les pido disculpas los momentos emotivos que me van atravesando a mí esta vez. Y bueno, Daniel dice, otro oyente de fierro, besos de Mar del Plata, Adriana, Marcela de Lanús, te voy a denunciar porque vos no sos Marcela de Lanús como querés que te llame, sos Marcela Vergareche, mi hermana. Dice, es un programa re emotivo que recién les cuento, me mandó por privado dos poemas que mi padre nos escribió a los hijos, y de lecciones de vida que le dije, mira, me voy a quebrar mucho más. Después, si tomo coraje, intento leerlo, Marcela. Isabel dice, Alejandro es un genio. Sí, Alejandro siempre ahí en punta con toda la música. Y hoy le dije, Ale, mira, yo siempre les traigo el pendrive con la música, Ale. La voy seleccionando durante la semana y le digo, hoy me parece que te voy a marear, no te estoy mareando tanto. Voy numerito por numerito, por ahora, por ahora, Ale. Sí, siempre trato de elegir la música acorde a la temática del día y hoy con más razón, que era un programa homenaje. Mari Masaira, mi sobrina de corazón, me dice, hermoso programa, Daniel, bienvenidos, Fabi, mi gran hermano, y Marinel, mi sobrina Florida. Lourdes dice, Ricardo está escuchando el tema de Piero
y recuerda cómo todos los días a su papá, un hombre que se fue hace 7 años, pero que estaba por siempre en su corazón, que está siempre en su corazón. Don Lucio, un correntino de buena madera. ¿Qué más? Bueno, y esos son los mensajitos hasta el momento. Gracias por acompañarnos en este programa, último programa, número 11, que el 11 me sigue siempre. Hoy le decía a Daniel, le digo, me sigue siempre el número 11. Bueno, quiere decir que por ahí tenga mejor suerte de la que ya tengo, la verdad. Y bueno, estábamos escuchando Viejo, mi querido viejo, hace un ratito, de Piero. Algo más, muy breve, pero después vamos a seguir escuchando otros legados. Y cuéntenme por los mensajes, ¿qué legados les dejaron sus padres o les dejan hoy día sus padres quienes tengan la suerte de tenerlos? Uno de ellos que a mí me han dejado, no textualmente, pero sí el mensaje, hay dos regalos que debemos dar a nuestros hijos. Uno es raíces. Mi papá siempre nos decía, y mi mamá, no olvidarse de las raíces. Y el otro es darle a los hijos alas para que puedan volar. La verdad que eso es muy cierto. Es muy cierto. Y uno nunca se olvida de las raíces. Y bueno, me gustaría también compartir con ustedes. Tengo 3 temas musicales que me han marcado de niña, a pesar de que a mi papá le encantaba el tango. Y se ponía muy emotivo y lo cantaba. Pero tengo Mi Buenos Aires Querido, Sur, o sea, Mi Buenos Aires Querido por Gardel, Sur por Roberto Goyeneche y Cambalache por Julio Sosa. Ponemos uno ahora y la actualidad que estamos viviendo yo pondría Cambalache. Ah, ¿querés poner Mi Buenos Aires? Dale, dale, ponemos Mi Buenos Aires Querido, está bien. Pues Cambalache, Cambalache por Julio Sosa. Y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay plaza que valer, ni escalafón. Los inmorales nos han igualado, si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de barco, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con Toscanini, Vescarpace y Napoleón, Don Bosco y Lamiñón, Carrera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remache de llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que
el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Chan, chan. Chan, chan. Sí, tenemos dos tanguitos más, pero no los vamos a pasar ahora porque también tenemos cosas muy interesantes para seguir compartiendo. Y continuamos con los oyentes, que la verdad que los adoro, como están acompañando el programa. Serena Francese dice, es increíble esta canción, la escucho y escucho la voz de los abuelos cantándola, tal cual, y qué actual, Serena. Bueno, Daniel Alejandro está conversando con Mari Masaira y le dice que tiene un papá de oro, dale un abrazo de mi parte y decirle lo mucho que lo quiero. Lo mucho que lo quiero. Y bueno, gracias a mis padres es que adoro el tango, me encanta el tango, adoro su poesía como la adoraban mis padres. Y los dos escribían y han dejado un poco de eso en mí. Y voy a tomar coraje. Voy a intentar tomar coraje, Marcela Vergareche de Lanús, en leer lo que me acabas de mandar de que escribió papá para nosotros. Dice, amor, tu pequeño hombrecito que te crees importante, compárate un instante con el cielo infinito. Verás qué pequeño te sientes así, verás cuántas cosas se aclaran en ti. No le llevo a entender acá. Notarás que el dolor son cosas pequeñas cuando impera el amor. Amar a la vida, vivir con amor, aleja las penas, alivia el dolor. A mis hijos, mi papá. Y otro tema, otro también que escribió, es lo importante. Tonterías del humano. No le llegó a entender, Marcela, la letra. Bueno, luchas sin motivo, arrepentimientos vanos, soberbias y locura, orgullos desmedidos, vivir en la pelea, ahogando los sentidos, perder horas valiosas, buscando soluciones, luchando sin motivos, anulando las razones. La vida por sí sola se amarga de enseñarte que lo importante es vivir, que es inútil preocuparte. Tu corazón te guiará por el camino acertado. Trata de ser bueno y justo y serás amado. A mis hijos, papá lo escribió el 25 de agosto del 80. Cosas de la vida. ¿Y qué te parece, Ale, si seguimos con el 016, el Averizo, canción para mamá y papá? Era dormirme en tus brazos. Si algo me alejaba era lo miedo al fracaso. Tu beso por las noches, tu sonrisa en las mañanas, tu mirada tan linda, viéndonos crecer en casa, el tiempo sin quererlo se fue comiendo tu cara, pero tu amor viejita
Y seguimos acá en Cuestiones de Familia con el programa del día de hoy. Último programa, disculpen la insistencia, pero para quienes se van sumando, que veo que se van sumando, les comento que estamos ya casi en los 40 últimos minutos del programa del día de hoy y de estar en esta radio, programa número 11, que hoy tratamos legados familiares, programa homenaje a mis padres, quienes me han dejado muchos legados, y hoy estuvimos viendo algunos y también leyendo, gracias a la compañía de ustedes por la participación, los mensajes que nos van dejando en el Facebook o en el celular, me hace muy bien, nos hace muy bien a veces recordar a nuestros padres y qué es lo que ellos nos dejan. A veces regañamos, a veces nos enojamos, pero siempre nos están dejando algo nuestros padres. Y ustedes, gracias por decirme los legados que a ustedes les han dejado. Marcela Vergareche dice, los viejos siempre están con nosotros. En una palabra, en un gesto, en los recuerdos, te quiero, hermana. Gracias. Bueno, Mari Masaira le dice a Daniel, vos también sos un gran padre, sos un grosso y excelente padre, te quiero mucho, tío. Y bueno, me gustaría compartir con ustedes, antes que nada tengo que agradecer a Sandra Miceli, que me prestó su Martín Fierro. Muchísimas gracias, Sandra, porque esto que vamos a escuchar ahora son unos fragmentos recitados, los fragmentos más importantes del Martín Fierro, recitados por Jorge Cafrune, que mi papá permanentemente siempre acotaba algún fragmento para alguna ocasión para dejarnos una enseñanza. ¿Qué te parece, Ale, el número 17, sí? Cantando me iré a morir, cantando me han de enterrar, cantando yo he de llegar al pie del eterno Padre, desde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar. Con la guitarra en la mano ni las moscas se me arriman, nadie me pone el pie encima y cuando el pecho se entona hago gemir a la prima y llorar a la bordona. Yo soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno, siempre me tuve por bueno y si me quieren probar salgan otros a cantar y veremos quién es menos. No me hago al lado de la huella ni aunque vengan degollando, yo soy blando con los blandos y soy duro con los duros y ninguno en algún apuro me ha visto andar titubeando. Soy gaucho y entiéndanlo como mi lengua lo explica. Para mí la tierra es chica y pudiera ser mayor. Ni la víbora me pica, ni quema mi frente el sol. A mí no me matan penas mientras tenga el cuero sano. Venga el sol en el verano o la escarcha en el invierno, si este mundo es un infierno, ¿pa' qué afligirse el cristiano? Cante todo viviente, otorgó el eterno Padre, cante todo el que cuadre como lo hacemos los dos, pues solo no tiene voz aquel que no tiene sangre. Y
De los males que sufrimos hablan mucho los puebleros, pero hacen como los teros para esconder sus niditos. En un lado pegan los gritos, en otro ponen los huevos. Canta el pueblero y es poeta, canta el gaucho y ¡ay, Jesús! Lo miran como avestruz, su ignorancia los asombra, mas siempre sirven la sombra para distinguir la luz. Y dejo correr la bola que algún día se ha de parar. Tiene el gaucho que aguantar hasta que lo trague el hoyo o hasta que venga algún criollo en esta tierra mandada. Yo he conocido cantores que era un gusto el escuchar, mas no quieren opinar y se divierten cantando, pero yo canto opinando, que es mi modo de cantar. Lo que pinta este pincel ni el tiempo lo ha de borrar. Nadie se ha de animar a corregirme la plana. No pinta quien tiene ganas, sino quien sabe pintar. Y no crean los oyentes que del saber hago alarde. He conocido, aunque tarde, sin haberme arrepentido, que es pecado cometido el decir ciertas verdades. Naide sigo el ejemplo, naide a dirigirme viene. Yo digo cuánto conviene y el que en tal huella se planta debe cantar cuando canta con toda la voz que tiene. Y empriéstenme en su atención si así me quieren honrar, de no tendré que callar, pues el pájaro cantor jamás se para cantar en árbol que no da flor. Hay trapitos que golpear y de aquí no me levanto. Escúchenme cuando canto, si quieren que desembuche. Tengo que decirles tanto que les mando que me escuchen. Desde que elige a su gusto, lo más espinoso elige, pero esto poco me aflige y le contesto a mi modo, la ley se hace para todos, mas tan solo al pobre le rige. La ley es tela de araña y a mi ignorancia lo explico. No la tema el hombre rico, jamás la tema el que mande, pues la rompe el bicho grande y solo enrieda a los chicos. Es la ley como la lluvia, nunca puede ser pareja. El que la aguanta se queja, pero el asunto es sencillo. La ley es como el cuchillo, no ofiende a quien lo maneja. Y suelen llamarle espada, y el nombre le viene bien. Los que la manejan ven a dónde han de dar el tajo, le cae al que se halla abajo y corta sin ver a quién. Hay muchos que son doctores y de su esencia no dudo, mas yo soy un negro rudo y aunque de esto poco entiendo, estoy diariamente viendo que aplican la del embudo. No andes cambiando de cueva,
hacé las que hace el ratón. Conservate en el rincón donde nació tu existencia. Que vaca que cambia querencia si atrasa en la aparición. A nadie tengas envidia, es muy triste el envidiar. Si ves a otro ganar, a estorbarlo no te meta. Cada lechón en su teta, que es el modo de mamar. Su esperanza no la cifren nunca en corazón alguno. En el mayor infortunio pongan su esperanza en Dios, en los hombres solo en uno, con mucha precaución en dos. Al que es amigo jamás lo dejen en la estacada, pero no le pidan nada ni lo aguarden todo de él. Siempre el amigo más fiel es una conducta honrada. Ni el miedo ni la codicia es bueno que a uno lo asalten. Por eso no se sobresalten por los bienes que perezcan. Al rico nunca le ofrezcan, al pobre jamás le falte. Debe trabajar el hombre para ganarse su pan, pues la miseria en su afán de perseguir de mil modos llama a la puerta de todos y entra en la del haragán. Los hermanos se han unido porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. La cigüeña cuando es vieja pierde la vista y procuran en su edad madura cuidarla a sus hijas pequeñas. Aprendan de la cigüeña este ejemplo de ternura. Ave de pico encorvado le tiene al robo afición, pero el hombre de razón no roba jamás un cobre, pues no es vergüenza ser pobre y es vergüenza ser ladrón. Procuren si son cantores el cantar con sentimiento. No tiemblen el instrumento por el solo hecho de hablar y acostúmbrense a cantar en cosas de fundamento. En su ley está el de arriba si hace lo que le aproveche. De sus favores sospecha hasta el mismo que lo nombra. Siempre es dañosa la sombra del árbol que tiene leche. Es el pobre en su orfandad, es la riqueza el desecho. Porque nadie toma pecho el defender a su raza. Debe el gaucho tener casa, escuela, iglesia y derecho. Mas Dios ha de permitir que esto llegue a mejorar. Pero se ha de recordar para hacer bien el trabajo que el fuego pa' calentar debe ir siempre por abajo. Y si la vida me falta, ténganlo todos por cierto, que hasta el gaucho en el desierto sentirá en tal ocasión tristeza en el corazón al saber que yo estoy muerto. Es la memoria un gran don, cualidad muy meritoria, y aquellos que en esta historia sospechen que les doy palo, sepan que olvidar lo malo también es tener memoria.
Mas naide se cree ofendido porque a ninguno incomodo. Y si canto de este modo por encontrar lo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para el bien de todo. Pero ponga su esperanza en el Dios que lo formó, y aquí me despido yo, que he cantado a mi modo, males que conocen todo, pero que naide canto. Serena, dulce y salado, para que te agasajes y puedas agasajar a tus seres queridos. Serena, dulce y salado, te prepara a tu gusto con precios promocionales, cosas riquísimas y artesanales. Venta también a comercios y para vos y para que también te puedan decir ¡mmm, riquísimo! Y quedes como un rey o una reina con tus seres queridos. Bizcochitos de queso, biscotis, pan dulce, alfajorcitos, coquitos, prepisas, pancitos saborizados, talitas saborizadas y muchísimo más. ¿Dónde lo podés contactar? Por Instagram o WhatsApp al número 1557610646 y te lo envía a tu casa o comercio. Recordá, Serena, dulce y salado, y los contactás por Instagram o al número 1557610646 y luego que te digan ¡mmm, riquísimo! El Gato Barney, ubicado en Marengo 3885, esquina Jean Lloré, Malaber, a una cuadra de la estación Malaber. Ahí encontrás las cosas más ricas que no te imaginás. Golosinas, masas, sándwichitos, pan dulces, cosas muy ricas y caseras para tu desayuno, merienda o simplemente al paso. Mira, bajás del tren unos 100 metros y degustás las cosas más ricas de Malaber. Atendido por su dueña y su simpatía, Fabiana. Muchas gracias, Fabiana, y al querido Gato Barney. ¿Justo ahí? ¿Dónde? En Marengo 3885, esquina Jean Lloré, a una cuadra de la estación Malaber. Sindicato de Trabajadores Municipales de General San Martín. Una comisión directiva que desde hace 6 años trabaja atendiendo y cuidando del afiliado y de su familia. Sindicato Salguero 20. Felicita y agradece el esfuerzo que realizan todos los trabajadores municipales esenciales y recomienda a la población seguir con las medidas sanitarias. Si no es imprescindible, no salgas. Lávate bien las manos con agua y jabón. Usá barbijo y hacé distanciamiento social. Cuidémonos entre todos. Sindicato Salguero 20. Muchas gracias al Sindicato de Salguero 20 por confiar en nuestro programa. Salud Mental Ayacucho. Psicología, psicopedagogía, tratamientos individuales, grupales, familia, pareja. Profesionales con amplia trayectoria en ámbito público y privado. Ayacucho 2514, entre Profesor Vidal y Presidente Perón, San Martín. Teléfono 6080-7340. Correo electrónico smayacucho@gmail.com. Honorarios institucionales. En el aire, Ale, ¿qué tal? Bueno, continuamos con el programa del día de hoy, Legados Familiares, un programa homenaje, y habíamos comenzado a leer un texto de la licenciada Marta Mejía, psicóloga, que se titulaba El legado del ejemplo a tus hijos, escrito por en el diario La Vanguardia, el 9 de enero del 2015, y para terminarlo, les termino los últimos párrafos que dice, pero es el seno familiar donde se debe iniciar la educación en valores,
no corresponde a los abuelos o al sistema educativo. Ellos en cualquier caso lo podrán reforzar. Y la formación en valores dura toda la vida. No es una asignatura que se cursa y se aprueba. Es un aprendizaje continuo que se transmite de padre a hijos como fuente primaria. Y es el ejemplo, la herramienta que mejor funciona, el ejemplo en tolerancia con las ideas, opiniones y creencias de los demás, el ejemplo en respeto por personas, animales y medio ambiente, el ejemplo en responsabilidad con nuestros deberes y obligaciones, el ejemplo en libertad como la facultad que permite al ser humano tomar decisiones y actuar según su inteligencia y voluntad. Libertad que funciona cuando hay equilibrio entre los derechos y cuando las responsabilidades y las elecciones están de acuerdo con la conciencia. Ejemplo en honestidad, que implica sinceridad y cumplimiento de las obligaciones sin trampas o engaños. Ejemplo en igualdad, evitando discriminar por origen nacional, raza, creencias religiosas, sexo u orientación sexual. En gran parte, nuestros hijos son nuestro mejor legado. Ellos son la siguiente generación, y si de algo podemos estar seguros, es de que no siempre estaremos a su lado. Un día faltaremos. Cuando esto ocurra, ¿cuál será nuestro legado? ¿Qué le dejaremos para la posteridad? ¿Qué les estamos dando en el día a día? Estamos hablando de una herencia que se entrega en vida. Precioso, precioso texto de la licenciada Marta Mejía, psicóloga, publicado en La Vanguardia el 9 de enero de 2015. Y ya nos faltan 20 minutos de programa aproximadamente, ¿no, Ale? Bien, bien. Te lo pregunto porque no tengo el relojito ahí que dice al aire, porque estamos en un programa atípico, distinto, distinto al formato de siempre, que nos falta toda la tecnología. Por eso es que estamos hoy sin invitados para entrevistar telefónicamente, porque no tenemos ni el cable ni el aparato del teléfono, no tenemos ni donde dice aire, ni donde dice reloj, ni tenemos el alcohol en gel. Hasta eso se han llevado. Por suerte estamos nosotros, por eso se los recuerdo a los oyentes. Disculpen, que no es una improvisación este programa. Es algo que yo tenía muchas ganas de hacer en homenaje a mis padres y también como un tema importante de cuestiones de familia que también amerita abordarlo, que es el legado familiar que se les entrega a los hijos, ¿sí? Que es la base fundamental para la conformación del ser humano, así que pucha si es importante. Y como ejemplo, bueno, al no tener entrevistados, aproveché, dije, bueno, es algo que tenía ganas de hacer, bueno, tomamos de ejemplo los legados que yo he recibido junto con mis hermanos. Y que también quiero que sea un legado para mis tres hijas, Serena Francese, que está acá presente, Serena Luz Francese, mi hija Mirna Gabriela Francese, y Dulce Mancay Francese, que seguramente no me está escuchando porque ella a veces escucha, pero después que pasan los días o porque mamá se lo pone, escucha el programa, escucha mamá. Y espero que esto también sea un legado para ellas, gracias al amor de mi vida que me acompaña para que yo pueda también darles un legado a ellas. Y me gustaría también compartir con ustedes un texto que encontré de José Ramón Marcos Sánchez, que dice: cuando camino me despido de mí mismo, me abandono en el olvido para poder encontrarme, quererme, valorarme, por tener el suficiente valor de nacerme de nuevo, de vencerme para extinguirme, de resucitarme, de sentirme no vencido, más fuerte, más sabio, para poder aprender, para poder entender también lo aprendido. Y también esto, ¿no?, nos deja un mensaje de que no hay que darse por vencido. Y podemos escuchar el poema de Pablo Neruda, que sigue el 19, que se llama Muere lentamente. Nos deja un mensaje, un legado importantísimo. Muere lentamente.
se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos trayectos. Quien no cambia de marca, no arriesga vestir un color nuevo y no le habla a quien no conoce. Muere lentamente quien hace de la televisión su gurú, quien evita una pasión, quien prefiere el negro sobre el blanco y los puntos sobre las íes a un remolino de emociones, justamente las que rescatan el brillo de los ojos, sonrisas de los bostezos, corazones a los tropiezos y sentimientos. Infeliz en el trabajo, quien no arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño, quien no se permite por lo menos una vez en la vida huir de los consejos sensatos. Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye música, quien no encuentra gracia en sí mismo. Muere lentamente quien destruye su amor propio, quien no se deja ayudar. Muere lentamente quien pasa los días quejándose de su mala suerte o de la lluvia incesante. Muere lentamente quien abandona un proyecto antes de iniciarlo, no preguntando de un asunto que desconoce o no respondiendo cuando le indagan sobre algo que sabe. Hay que evitar la muerte en suaves cuotas, recordando siempre que estar vivo exige un esfuerzo mucho mayor que el simple hecho de respirar. Solamente la ardiente paciencia hará que conquistemos una espléndida felicidad. Los últimos minutos del programa, estábamos escuchando recién Muere lentamente, un poema de Pablo Neruda, preciosísimo, y rescato una frase que mi papá decía textual, quien no arriesga no gana, frase que él siempre nos decía. Y bueno, ya estamos en lo último del programa. Quiero despedirme verbalmente para después cerrar el programa y pido que por favor siga hasta el final este tema precioso, que después que yo termine de decir estas palabras podamos escucharlo. Agradecerles a todos por haberme acompañado, habernos acompañado. Gracias a Norma, gracias a Alejandro, gracias a Daniel, gracias a Serena. Gracias a cada uno de los auspiciantes, gracias a cada uno de los oyentes que me acompañó, que nos acompañó por FM Líder, la 100.5, hoy su último programa de Cuestiones de Familia acá. Seguiremos en una AM, posiblemente, todavía no está firmado el contrato, pero vamos a seguir. Y ya se van a enterar por dónde. El martes que viene, de 20 a 22 horas,
en intervenciones terapéuticas con animales, con perros guías, con perros de asistencia. Y gracias por sus mensajes, gracias por compartir con nosotros los legados de sus familias, de sus padres. Gracias por aceptar este nuevo formato del día de hoy, único, por lo menos eso creo, porque el martes que viene vamos a ir con el formato habitual que veníamos desde agosto. Pero gracias por participar en esta aventura del día de hoy, en este homenaje a mis padres del día de hoy, en este tema de cuestiones de familia que son los legados también del día de hoy. Gracias a los auspiciantes, que espero que los podamos seguir teniendo en la otra radio. Lamentablemente lo de hoy tuvo que ser distinto por el hecho de que no teníamos la radio en condiciones. Abruptamente nos encontramos la semana pasada con esto y hoy no quise, por respeto a los oyentes, a los entrevistados, a los auspiciantes y a mí misma, no quería pasar lo que pasé el martes pasado, que poco se escuchaba, que el sonido no era óptimo como para llevar adelante el programa. Y bueno, para cerrar, solamente gracias. Quiero que escuchen el tema que viene, que es de Tercer Cielo, Un Día Te Veré, a mis viejos. Gracias a mis viejos. Y me dirás, no muerte ya.